Años 50, principios de los 60, empezaron a surgir una nueva camada de luchadores que pronto serían los ídolos de esos tiempos. Uno de ellos, ni más ni menos, que fue alguien que buscaba igualar o idolatrar la historia o la leyenda del médico asesino. De hecho, su primer máscara era muy parecida y respondió al nombre de Dr. Wagner, Manuel González, su nombre real, que con un peso completo, semicompleto, un hombre cuadrado, robusto y de mucha personalidad, empezó a llamar la atención poderosamente. Por otra parte, otro luchador cuyo nombre real era José Ángel Vargas y que llegó a presentarse bajo el seudónimo del Ranchero, se enmascaró también con algún tipo de influencia del santo, que era lo que sucedía con todos los luchadores en su tiempo, y se puso el nombre de El Ángel Blanco, precisamente utilizando lo que sería su propio nombre y dándole una personalidad diferente. Poco más adelante
adelante, allá por 1964, surgió un luchador que tenía muchas similitudes con el enmascarado de Plata del Santo, el solitario Roberto González Cruz. Bueno, el solitario empezó a subir como la espuma cuando el Ángel Blanco y el Dr. Wagner ya hacían una gran pareja que se llamaba La Ola Blanca. Más o menos a finales de los años 60, 68, 67, ellos decidieron formar un trío espectacular de rudazos que no tenían rival ninguno sobre el cuadrilátero, a pesar de que el solitario tenía una gran rivalidad personal con Aníbal. Bueno, la historia entre ellos empezó a cruzar, se generó una leyenda en donde el solitario, al igual que el santo, cambió a técnico, y a partir de esto se generó, digamos, una molestia con el Ángel Blanco, que era en realidad su compadre. Le empezó a decir, bueno, ya te fuiste con los limpios. El solitario le decía, sí, ya estoy aquí con los limpios. Entonces, ¿por qué no vamos y medimos qué es lo que sucedería en una lucha entre compadres, máscara contra máscara? Está bien, nos la echamos. Y en realidad no era que tuvieran una rivalidad, sino más bien era una cuestión de orgullo, en donde estos compadres se enfrentaron en 1972 y el solitario desenmascara a su compadre, el Ángel Blanco. A pesar de que siguieron luchando en contra, ellos abajo del ring eran muy buenos compañeros. ¿Qué podemos decir de lo que pasó con el Dr. Wagner? Bueno, resulta que el solitario también, una cuestión muy parecida a lo que sucedía con Blue Demon y el Santo y Black Shadow, hizo la maldición hacia el Dr. Wagner de que también lo desenmascararía y acabaría con La Ola Blanca. Después de muchos, tiempo, de mucha historia dentro del deporte, sobre todo en lo que sería la época de plata, se llegó al final de la leyenda de La Ola Blanca y el solitario, cuando en 1985, diciembre para ser exactos, en la Plaza Monumental de Monterrey se enfrentaron máscara contra máscara, el solitario contra el Dr. Wagner, en donde el solitario resultó triunfador y ha sido el único luchador en toda la historia del deporte que ha cumplido su palabra y ha podido acabar a quienes les vaticinó que no seguirían con su carrera debajo de una máscara. Las dos máscaras salvas, la de el Ángel Blanco y el Dr. Wagner, se encuentran, digamos, en el baúl de los recuerdos de las grandes hazañas del solitario. Sin embargo, la historia no acaba ahí. Resulta que el año siguiente, para abril, 6 de abril de 1986, el solitario no puede superar una enfermedad de estafilococos y durante una lucha ya no puede moverse más. Mucha gente pensaba que era una lesión, pero en realidad fueron los malos cuidados que él tuvo con sí mismo durante muchísimos años. Entonces, él de alguna forma, pues tuvo que pedir paz, retirarse sin avisar. Realmente la gente que presenció la última lucha del solitario jamás pensó que esa sería, sin despedirse ni mucho menos. Y en una situación muy misteriosa, de repente se nos avisó que el solitario acababa de fallecer, ese 6 de abril de 1986. Dos semanas después, el Ángel Blanco iba a ir a una gira allá por el norte, por Monterrey, Laredo, etcétera, etcétera, y iba a irse precisamente en un coche prestado por el promotor, si no mal recuerdo era Carlos Elizondo, que les prestó un gran marquís para que pudieran transportarse ellos. Lo extraño de toda esta situación es que el Ángel Blanco no alcanzó a despedirse de su hijo menor, precisamente el que acaban de desenmascarar como el Ángel Blanco Jr., lo cual lo puso muy triste, y digamos que sorprendió a su esposa, que dijo, bueno, pues vas a regresar en 3-4 días, ¿cuál es el problema de que no te hayas despedido? Dice, bueno, no sé, no me siento bien. Bueno, la sorpresa fue que esa misma tarde, en la carretera, se ponchó un neumático del Gran Marqués y este salió volando hacia un poste. El Ángel Blanco quedó del lado del copiloto, que fue lo que, digamos, estrelló contra el poste y murió inmediatamente. El Dr. Wagner, que lo acompañaba, quedó paralítico y también se despidió de los cuadriláteros de por vida. Y los pasajeros que iban en la parte de atrás, Mano Negra, Jungla Negra y Solar, pues la contaron,
tuvieron la suerte de seguir luchando hasta la actualidad, o por lo menos el maestro Solari, Mano Negra, que se acaba de retirar. Y bueno, de alguna forma se puede decir que la historia del Ángel Blanco se unió a la del Solitario, porque poco tiempo después se supo que el Ángel Blanco había platicado con el Solitario en su casa a la semana de que el Enmascarado de Oro, o Roberto González Cruz, había fallecido. Esta tripleta de la muerte se completó algunos años después, cuando el gran galeno del mal, el doctor Wagner, falleció por consecuencias precisamente de la inmovilidad que tuvo después del accidente, donde ya nada más podía caminar con un bastón, y digamos que tuvo una muerte pacífica.